El sector hotelero en Bogotá pasó de tener una ocupación de casi el 70% en febrero a una del 2% este mes. Según pronósticos del gremio, en junio podría darse una reapertura gradual del turismo. Esta es la curva del comportamiento histórico de ocupación del sector hotelero en Bogotá a mayo de 2020. El comparativo, hecho por el Sistema de Información de Cotelco, muestra la caída estrepitosa de las cifras desde el mes de febrero. El impacto de la pandemia en la hotelería de Bogotá ha sido dramático. Durante los meses de marzo y abril, nuestro sector ha dejado de facturar 365 mil millones de pesos y hoy la ocupación llega a un 2%. Una caída bastante significativa frente a lo que traíamos en años anteriores. Desde las grandes cadenas hoteleras hasta las medianas y pequeñas han sentido el impacto en su sector. Aunque nosotros podemos tener nuestros hoteles abiertos, respetando los protocolos de seguridad, no tenemos a quién ofrecerle nuestros servicios, ya que el aeropuerto, las terminales están cerradas. Según los pronósticos del gremio, a partir del mes de junio se podría dar la reapertura gradual de la actividad turística, lo que generará un repunte significativo en la economía. Prevé Cotelco que para el cierre del año la recuperación nos permita alcanzar una ocupación del 30%, la mitad de la ocupación que tuvimos en el año 2019. En general, el segundo semestre de este año se muestra complejo para la industria. Todas estas proyecciones están sujetas a las decisiones que tome en las próximas semanas el gobierno nacional alrededor de la incorporación de la actividad productiva.